chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. El día de hoy pues tenemos un pequeño unboxing de una figura que estuve esperando todo el 2020, la verdad. Me encanta este tipo de figuras. Tipo Mecha Musume. Tenemos a nuestra amiga GN001 Project Wolf de la marca Snipe Shield. La conseguimos directamente con la marca, así que vamos a mostrarles su contenido. La verdad veo muchas cosas muy padres, así que vamos a ver qué es lo que contiene esta figura. Aquí ya la tenemos. La verdad les quiero comentar que está genial, o sea, está bastante alta, es bellísima. De hecho, algo que me sorprendió mucho, que me gustaría comentarles, es que sus pies son de metal. Al parecer es aluminio o acero inoxidable. La verdad, está genial, tiene un contrapeso bastante bueno que no necesita la base. Entonces, esto pues es un plus, la verdad, bastante bueno. Bueno, trae una capa gloss. La verdad, esto nos ayuda a proteger bastante bien el detalle. Hace un muy buen contrapeso y se sostiene bastante bien la figura. Bueno, les comento, trae varias pares de manos. En este caso trae una, dos, si no me equivoco, son tres, cuatro pares de manos, incluidos de los que trae de base. Trae puños cerrados. Estos vienen bastante bien detallados, vienen bien pintados. Traen una pequeña el contraste en azul del color de ellas. Parece como un azul tipo militar o tipo ruso. Un azul, parece más o menos como un azul Sukhoi, más o menos. En este caso, es puños cerrados. Tenemos puños entreabiertos, estos posiblemente como para una espada, armas un poco más pequeñas nos puede servir. Tenemos también digo, para sostener algún sable quizás. De hecho, ahí tengo una espada de energía. Tenemos puños o manos abiertas, así como extendidas. En este caso son bastante bien definidas, la verdad. O sea, están muy bien, no traen rebabas, y muy buen detalle de pintura. La verdad, tienen también un acabado mate, y se ven bastante bien, En la parte superior se ve como semigloss la pintura, satinado más que nada, pero miren el detalle, o sea, muy bueno. Tenemos también armas para gatillos. En este caso, bueno, tenemos varias armas incluidas, ahorita se las vamos a mostrar, pero estas también, o sea, el plástico es bastante flexible en la parte de los dedos, esto hace que no se nos vayan a dañar. Y como les comentaba, el acabado de la pintura es muy bueno, casi ningún error, la verdad. Bueno, vamos a mostrarles la primera arma, que vienen pares, dobles. Les comento, es para uno de los dos lados. La verdad, se ve muy bien la figura. Van aquí en estos costados. Son un par de pistolas. A ver, vamos a ver si las muestro. Y esto está genial, miren. Trae su funda. Entonces, la funda es articulada, o sea, se abre. Retiras el arma. Sale. O sea, fácil, la verdad. Bastante padre. Puedes volver a colocar, cierras. Y en este caso la conectamos en su pierna. Y es todo. O sea, la verdad, se ve muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, me encanta. Entonces la acomodamos. Está un poquito apretadita. Vamos a ver. A ver, ahorita entra. Ahí está. O sea, qué buen detalle, la verdad. Entonces, vamos a colocarle la otra. A ver, es la de lado derecho.
Permítanme. Sí, es la de. La del lado. Ah, perdón, perdón, el lado izquierdo. Lado izquierdo. No, disculpa. Es igual. Se retira muy fácil. Viene equipada en este caso con su funda articulada. Bueno, aquí ya podemos corregir un poquito. Ya las colocamos. La verdad están. O sea, están muy, 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 muy chidas. Esta la tenía al revés. Ahí está. Como les comentaba, pues el efecto no les pesa. Entonces, vamos a ver la segunda arma. Esta sería la segunda. Porque tiene más. Esta es la segunda. Es un rifle. No es un francotirador. Parece un fusil. Un rifle. Un fusil de asalto. Tiene muy buenos detalles. Viene totalmente pintado. Trae un acabado semigloss. Me parece que tiene muy, muy, muy buen aspecto y muy buena calidad en cuanto a los colores que maneja la marca. La verdad, está ligero, así que en este caso no te va a dar problema a la hora de posarlo con la figura. Bastante grande, la verdad, bastante grande. Ahora vamos a iniciar con los accesorios que trae la cabeza. En este caso trae uno, dos rostros, tres pares de ojos, los cuales son al centro, a la derecha, a la izquierda, si no me equivoco. Y a ver, serían estos. Trae, este es hacia la derecha, este es hacia la izquierda. Son los pares de ojos, se pueden intercambiar con los dos rostros que tiene. Tenemos los puños, en este caso, puños semiabiertos. Las puños con los dedos extendidos para sujetar las armas y puños cerrados serían los que trae. Entonces, bueno, vamos a hablar de otro de los accesorios más grandes de la figura, el cual junto con dos piezas más va colocado aquí. En este caso serían dos colas, las cuales pues trae una que es estática, otra así como alborotada, que te da el efecto como de pues, vas corriendo o ágil. Y esta es la primera, esta sería la estática. Como pueden ver, o sea, tiene un acabado muy bueno de pintura. No encontré pues ningún efecto realmente. La parte de aquí arriba está un poquito, no se ve muy muy derechita, pero pues no afecta en nada, la verdad. O sea, está muy bien. Esta es una, pero no se coloca directamente. Necesitamos, como les comentaba, el otro accesorio que va en la parte de atrás. Es una especie como de jetpack, algo así, como un cinturón también, ya que trae unas turbinas. Esto es articulado, trae uno, dos puntos de articulación. Acá también trae dos más, bueno, tres, ¿no? Creo que son tres realmente. Entonces, aquí abajo, cola, y esta se coloca en la espalda. Aquí trae, sí, pues está muy suave, ¿eh? O sea, no quiere decir que esté flojo, está suave. Eso nos da que está muy bien ensamblado y no vamos a tener problemas a la hora de poder estar interactuando, moviendo o posando la figura. Esta parte va conectada en la parte de atrás, la cual, a ver, vamos a ver cómo queda, a ver si no queda muy apretado. En la parte de aquí atrás se la colocamos y listo. Vamos a bajar esta parte, el cinturón o el soporte. Es igual, tampoco no nos estorba. Se acomoda muy bien. A ver, vamos a ver. Listo. Sí, sin problemas. Está muy padre el accesorio. Vamos a colocar. En este caso, la cintura está un poquito suave del torso. Digo, les recuerdo, está suave, no floja. Y vamos a acomodar sus pies para que se puedan ajustar y se pueda parar. Porque ya la cola, eso sí les puedo decir, pesa un poquito más. Y en este caso, pues sí le quita un poquito de estabilidad a los pies. Pero a los pies de aluminio o de acero pulido ayudan bastante, la verdad. Ahí está. Ok. Vamos a quitarle esta. A ver, creo. Bueno,
Vamos a colocar la segunda cola, que es la gordada. En este caso sería como cuando vas corriendo. Vamos a quitarle esta y colocar la otra. A ver, ya colocamos en este caso la otra cola, que es la que utilizamos como para efectos, donde ella está haciendo poses más ágiles. Este es un poquito más ligera, no batallamos tanto en colocarla y tampoco para posarla. Aquí está. Esta banda está bonita, la verdad. Muy bien, ahí está. Bueno, vamos a ver la otra arma. Ya vimos dos, varios de los accesorios, y vamos para la tercera arma. Entonces, estos serán los fists o los puños. Que aparte son garras, o sea, la verdad están geniales. El acabado metálico es muy bueno. Les comento, esta pues va a colocar en su brazo. Están bastante grandes, la verdad, entonces, pero pues no pesan mucho. Les comento, hay que tener cuidado con esta parte, no se vayan a romper. Y aquí se ve una de las partes que es articuladas, ¿eh? O sea, hace un fist cuando no lo tienes así cerrado. Bueno, aquí podemos ver en este caso, como les comentaba, las cuchillas pues son articuladas por separado. Entonces, trae otro punto de articulación aquí adentro, donde puedes bajar aún más el puño o las cuchillas. Okay. Vamos a ver cómo se puede acomodar esta parte. Así con las garras como si fueran hacia abajo. Me recuerda a un personaje así como tipo asesino, con las garras así colgadas. Esta, a ver, vamos a ver. Esta es la otra. Igual, la calidad muy buena. Bastante limpio el trabajo. Digo, o sea, para ser los primeros trabajos de la marca. No te decepciona, la verdad. Están bastante buenos. Igual, totalmente articulada. No viene muy apretada. No tiene problemas. A ver, vamos a ver cómo se le ve colocada. Como les comentaba, tengo un pequeño orificio y vientre. Se entró rápido, sin problema. Hay que ver en este caso que no le quede floja. A ver, vamos a ver si podemos cerrar las cuchillas. Ok, a ver. Pues sí, ahí está. No, mira, podemos poner la garra como hacia abajo. Ok. A ver. Pues la verdad, no encuentro muchos problemas, solamente en caso de que le metas la mano con los dedos abiertos, es la que te podría estorbar un poquito, pero pues la articulación es buena, no te estorba mucho con lo que es la articulación del brazo. Como les comentaba, es suave la figura, más no rígida. Porque sí, mira, sí te sostiene, o sea, el brazo lo sostiene. Y puedes extender los dedos y pues, no te afecta demasiado en el peso o en el equilibrio. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Mira. Ok, esta pieza está un poquito floja. Pero aún así no pasa nada. Entonces, sí nos sostiene el brazo, miren. Bastante bien, la verdad. No esperaba una calidad tan buena, digo, la verdad. La primera versión no me decepcionó, a pesar de que tenía algunos errores, pero esta, la versión de Wolf, para mí la versión 2 o V2, vienen corregidos muchos detalles. O sea, es una muy buena figura que la verdad, si la puedes adquirir, adquiérela, no dudes en adquirirla. Les comento, pues también va a salir una tercera versión. Entonces, a ver, vamos a ver. Otro accesorio más que nos faltaba. Es el rostro de combate. Sí, a ver, aquí está. Este es el normal. Este es así como gritando. Entonces tenemos este rostro con el otro, como les comentaba. Al frente, atrás, a los lados. Ok. Igual, bastante bonito, la verdad. O sea, no más que decirles. De los puños. Vamos a ver qué más trae. Ok, es el visor. Es el visor que lleva en este caso el casco de Wolf. Ahora vamos a quitárselo. Hay que remover, lo mejor.
y colocarlo. Tiene una especie como de pestañitas. Hay que tener más cuidado porque esta pieza sí se ve que es un poquito más frágil. Digo, pues es un acrílico muy delgadito. Y creo que ya está. Vamos a ver. Listo. Vamos a colocársela. Igual entra suave. Y tiene el visor. Se ve bastante bien, la verdad. Agradecimientos para la marca. La verdad, sí estaba esperando. Aquí tenemos con casi todos sus accesorios, como se puede ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahora les quería comentar, para los que adquirieron esta figura en la pre-order, tenemos un bonus. ¡Tadán! ¿Cómo ven? Un fleco sin el casco. Este es un bonus que no vas a conseguir, ¿eh? Venía con la figura, venía sin cargo adicional. Si ya no lo adquiriste en la preventa de la primera tanda, lo más probable es que ya a lo mejor ya no lo puedas conseguir. Entonces, pues la verdad, vamos a ver cómo se le ve. Vamos a colocárselo. Y vamos a ver. Muy buena calidad de pintura, la verdad. Ok, aquí está. Vamos a colocárselo. Vamos a quitarle su casco a Wolf. Se retira fácil este. No estoy teniendo ningún problema. A ver, vamos a ver. Ok, este está un poquito más apretadito, pero. Ah, ok, mira, sus orejas son articuladas. Bueno, los como auriculares. Ok. Ah, mira. No me imaginaba que fueran tan articulados, eh. Parece que se pueden retirar, sin tener que dañar la figura. Ah, eso está muy bien, eso no me lo esperaba. No había visto de los unboxing asiáticos que movieran esta parte, pero mira. Ok, sin problema. Bien, bien. Y están suaves, o sea que quiere decir que no tendríamos ningún problema para mover o modificar esta parte. Ok, no queda tan cerrado totalmente el flequillo. Pero pues tiene muy buen aspecto. Se ve bien. Me gusta cómo se ve. Ok, vamos a ver si se puede sostener ya con tanto accesorio. Ahí está. Bueno, pues nuevamente chicos, les agradezco que hayan visto el video. La verdad, quiero ser honesto con ustedes. Les recomiendo la figura bastante. O sea, es Night Shift. Se lució con esta figura. Tiene demasiados puntos buenos, así que la verdad yo le doy un 8.5 a 9, sino hasta un poquito más. Tiene muchos más pros que contras, así que si la pueden adquirir, adquiéranla. Recuerden que las que salieron de preventa traen el bonus del fleco, así que aprovechen. Amigos, nuevamente si llegaron hasta aquí, no se olviden de compartir, regalen un like. Y nuevamente su amigo Guru Specter, saludos y buenas tardes. Hasta luego. Thank you.